Aquí estamos presentando el libro, un libro de mi autoría que se llama En Primera Persona, que es una compilación de historias, entrevistas de 25 años de ejercicio de la profesión. Bueno, la idea fue quizás a partir de ese aniversario hacerlo y bueno, creo que ha salido un producto interesante, son 272 páginas y venimos a presentarlo esta tarde acá en Cispren, en Villa Dolores. Bueno, con mucha expectativa es lo que estamos haciendo, un poco viajando por todos lados para difundir un poco nuestro trabajo, ¿no? ¿Con qué se va a encontrar aquel que adquiera En Primera Persona Historias del Deporte? Se va a encontrar con algunos personajes, yo digo, imprescindibles del deporte de Argentina, como por ejemplo Messi, Maradona, Bilardo, Menotti, Julio Grondona. Después con otros quizás no tan conocidos o un poquito más olvidados, pero que han, quizás desde lo humano, a partir del deporte, han protagonizado historias muy fuertes, ¿no? Vinculadas, por ejemplo, a situaciones de vida, como el caso de Franklin Lobos, el exfutbolista chileno, que fue uno de los 33 mineros que estuvieron atrapados 70 días en el yacimiento de Atacama. Gente vinculada, por ejemplo, que fue exfutbolista que fueron secuestrados en la época de la dictadura y que lograron sobrevivir. También personajes del boxeo, que es otro deporte que uno por ahí más se ha vinculado desde lo profesional. Los infaltables, los campeones del mundo, Laciar, Vallas, Martillo, que es nuestro campeón sin corona. Hablando un poco también de los adversarios que les ha tocado enfrentar fuera de los cuadriláteros, ¿no? Tratando siempre de profundizar más en lo humano. A partir del deporte, ¿no? ¿Quedó alguna figura que te hubiera gustado que estuviese en tu libro? Un montón, el abanico es grandísimo. Por ahí se ha tomado la decisión también, al hacer la edición del libro, de buscar personajes que sean más conocidos para la gente. Por ejemplo, Sabela, Martino, Palermo. Pero bueno, también hay otros personajes menos conocidos, como por ejemplo Alberto Masi, el hombre que le ganó a Carlos Monzón. Así historias que ha sido importante traerlas, ¿no es cierto? Pues yo digo, por ahí nos cuesta tanto preparar una nota, buscarla, encontrar al entrevistado, y es tan poquito el tiempo en que le mostramos nuestro trabajo a la gente, ¿no? En el caso de un diario, son 24 horas, imagínate un diario, a las 24 horas ya va a envolver alguna cosa, y a la semana, el fin de semana va a parar el asador. Entonces digo, sacar un poco de las hemerotecas, de la soledad, de la humedad de las hemerotecas, esas historias, pues creo que tienen una trascendencia mayor a esas 24 horas efímeras de vida que se les da en un medio de comunicación. ¿Te quedó algo en el tintero que te hubiera gustado volcar en este libro? No, de lo que había nada. Ya lo que digamos, algo quizás que haya hecho después o alguna nota que no haya hecho nunca y que quedara en una de esas para un segundo tomo, ¿no? Digo, el abanico en el deporte es infinito en nuestro país y hay personajes muy, muy lindos, historias muy lindas, que bueno, trataremos de seguir. Digo, este es el de primero de los 25 años. Por ahí, dentro de otros 25 años, sacamos el tomo 2. ¿Cuánto tiempo te llevó recopilar esto? Bueno, este libro lo estuvimos trabajando un poquito hace más de un año, empezamos. Después, bueno, se fue demorando, pero ese tiempo también nos permitió perfeccionarlo, agregarle cosas, mejorarlo. Que yo soy muy autoexigente con mi trabajo y creo sinceramente que hemos hecho un buen material, un material interesante, ¿no? Para la gente, para que lo pueda disfrutar y bastante abultado, son 272 páginas. Dejando el libro de lado, hoy por hoy, ¿cómo ves el deporte argentino? Y el deporte argentino quizás este año está en una transición, quizás más marcada fue el año del Mundial, con esa final perdida, o ese esfuerzo no coronado del todo con el título como hubiéramos soñado. Después, más allá de lo que fue el Mundial, creo que no hubo grandes episodios, grandes acontecimientos. Puede ser otra vez lo de Ginóbili, pero por ahí está bien, quizás no es novedad, pero no deja de ser importante. Lo de Pechito López ahora en automovilismo, pero justamente los otros días hablaba con unos colegas y les decíamos, ¿quién será el deportista cordobés del año? Y no hay mucho tampoco para hurgar. Creo que ha sido un año un poco de transición, ¿no? Y seguimos esperando siempre que el deporte nos dé muchas más satisfacciones que amarguras.